Checa esta polémica de la Major, dice. A ver, les paso el link, ¿ya? A ver. Para verlo juntos. Polémica, a ver. Una polémica recontra seria, dicen. ¡Terrible! A ver, dura un minuto, ¿eh? Así que... avisa para ponerle play, pues. Ya, avisa, ¿eh? Uno, dos, tres. Пока что вот я понимаю, что тут стол какой-то отстойный. Не кагандо, их поесть. У меня посадка сдавалась. Чуть-чуть странно, у меня руки слишком высоко. Типа стол высоко, стол нормально, не поднимаются. Он или у кого очень странно сидит, например. Не знаю, посмотрим, как будет в игре. Но пока что немного комфортно. Как тебе практис, все такое? А, да, блин. Кресло маленькое, очень низко. Если я полностью... Ой, про мира... Если я полностью подниму вот подлокотники, то они у меня вот так. А в идеале должно быть то, что подлокотники должны доставать до этого, чтобы ты мог вот так спокойно руки положить, и у тебя подлокотник, ну типа вот так у тебя руки будут стоять. Как будет дальше быстрый игровой процесс? Первое, что мне очень не нравится, это расписание на этот турнир. Оно ужасно. Я не знаю, какой гений, какой просто гениальный человек, я бы честно... Не буду говорить, что бы я сделал, а по отношению к нему, но... Какой-то гений сделал так, что мы играем все. Да, да, мы там, да, но... Здесь утро. Это уже... Вообще, какой-то гений сделал так, что только группа А играет в 10 утра. Группа Б никогда не играет в 10 утра. Никогда. Она играет, типа, минимум... Это неудобно, минимум это неудобно. 12. Это просто абсурд и бред. Мы даже КВ не можем сыграть. Перед официалом, помимо КВ, потому что слишком рано, никто tienes не Tienes razón, pero acá hay algo que es muy incierto, porque, por ejemplo, mira, estoy de acuerdo, el tema de los horarios me parece una cagada, porque tienen razón en que no pueden jugar todos los días 10 de la mañana, pues es muy, claro. Muy estúpido. O sea, deberían jugar ya uno o dos días, quizás el otro dos, mediodía, 2 de la tarde, ¿no? Sí. Ya, eso estoy de acuerdo, pero con el tema de la silla y la estatura y la mesa, esa hueá es demasiado incierto porque tú no sabes la comodidad de todos los jugadores, pero no vas a preguntar equipo por equipo y mandar a hacer mesa por mesa, ¿me entiendes? O sea, es como que ellos tienen, puta, habilitan lo que ellos creen que está bien. Pero, por ejemplo, yo, puta, es como que la mesa que yo tengo, para mí es cómoda, pero para otro no va a ser, ¿me entiendes? Entonces, claro. Es muy pendejo. El tema de la mesa sí es pendeja y lamentablemente no les ha favorecido a ellos, pues, ¿no? Pero mira, sí. Mira el de sido... ahorita. ¿Cómo está? El gordito. Claro, o sea, que lo que ellos dicen es que escucha. Lo ideal es que la huevada después tu codo llegue a la mesa, ¿me entiendes? Claro. Ahí. Eso es lo ideal. Claro, o sea, el problema es la silla. No, el problema yo creo que es de la silla. Porque sí, el problema es que no se sube más. Y yo he pasado por ese problema y es muy incómodo. Te empieza a incomodar mucho. Si no estás diciendo una silla, no puedes jugar bien, claro. No puedes jugar a tu 100%. O sea, es que no diciendo, se sube más la silla, dicen. O sea, están diciendo que las sillas Corsair son unas cagadas. No unas cagadas, no, de repente el modelo más básico. El modelo han chapado un modelo que no es pues. Puta, claro, la firme no. También puede ser de la ya, mesa. Y el porque... tema del horario yo también creo que es muy pendejo, weón. Que juegan a las 10. Yo creo que también puede ser de la mesa porque hay medidas de la mesa. ¿Qué medidas habrán puesto? Yo tengo una medida de la mesa que ha sido puta... Yo, por ejemplo, mi silla está como 1.500 lucas, 2.000 lucas, y mi silla sí sube hasta donde yo quiera, ¿me entiendes? Yo también, mi codo está la mesa igual, y es lo cómodo, pues. O sea, entonces, sí, una silla buena para que te suba. Sí. Y hay sillas que suben. Pues. Para que me cargue también, pues te tiene que ser una buena. Claro. O sea, ese ha sido el tema, pero las sillas se ven bien, weón. O sea, el tema de los scrims ha sido pendejo, que no puedan jugar scrims antes de eso, weón. Antes de su torneo. Es que mira, tiene un paso. Es que todo es muy pendejo. Porque mira, por ejemplo, yo, en lo personal, lo ideal para mí sería jugar mediodía o 2 de la tarde. Porque, sí, porque de ahí ya, puta, tengo tiempo siquiera de verme el replay del día anterior o jugar un screen temprano, un B1 para calentar algo, ¿me entiendes? Claro, eso sí. Pero también, pero lo otro, también diría, sería bueno jugar temprano para tener toda la tarde, noche libre. Pero ahora... me pongo a pensar, ¿para qué quiero toda la tarde, noche libre si al final lo que queremos es estar en concentración para ganar la Major, ¿no? O sea, como que... Es yo creo bueno que han puesto un horario muy temprano. No tienen, o sea, se levantan, desayunan, se bañan, tal vez, no sé. Ya, pero de ahí ya no tienen tanto tiempo, pues. No tienen tiempo ni para rankear, ni para calentar, nada. Para esa nada. Es la huevada, no tienen tiempo para calentar ni para puta que se a la justa para comer, yo creo.
Yeah.